Le reclaman a un productor de Televisa. Toda la historia te la cuento a continuación. Iniciamos. Gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias por formar parte de esta comunidad en este canal donde hablamos de series y telenovelas. Y bueno, arrancamos hablando del Chapo, de la serie del Chapo. Y es que, bueno, Nueva York es el epicentro de información con respecto al tema del juicio que se lleva en contra del Chapo Guzmán. Y en donde él últimamente se ha dado a conocer los sobornos y operaciones en los que el presunto líder del cártel de Sinaloa participó. De acuerdo con declaraciones, ha traicionado al Mayo Zambada. Y bueno, ha habido mucho escándalo con este juicio. Pero aquí lo que nos llama mucho la atención es que se ha involucrado dentro del juicio justamente a los personajes que veíamos dentro de la serie y cómo se hablaba de sobornos y cómo se hablaba de corrupción contra presidentes, bla, bla, bla. Y pues ahora estamos viendo a través de este juicio que todo lo que se comentó en esa serie, pues miren, o hay algo de verdad o al menos pues es lo que la gente de El Chapo está queriendo dar a conocer. Y bueno, ya los tanto el expresidente Felipe Calderón como gente que trabajó en su gabinete están desmintiendo estas versiones. De hecho, también con quien se basa el personaje de Don Sol. Pero bueno, veremos qué sucede. El caso es que ahora, pues parece ser que la realidad supera por mucho a la ficción. Ya que hablamos de Club de Cuervos, Mariana Treviño se va a despedir de este personaje en el mes de enero. Y es que Mariana Treviño hace más de 4 años es una de las protagonistas de una de las primeras series de Netflix desarrolló en este país para ampliar su oferta local. Después de 4 temporadas veremos cómo una de las protagonistas dirá adiós a uno de los personajes más entrañables, Isabel Iglesias, aunque en la pasada entrega del Emmy Internacional, la serie creada por Gary Alarraqui no logró el premio, Mariana Treviño dice que el estar en ese evento fue de las mejores experiencias. Estuvimos juntos en Nueva York y reafirmamos que somos un equipo que logró entenderse muy bien a nivel creativo. No logramos el Emmy, pero la nominación basta. Eso nos dio mucha alegría, explicó, pero como todo en la vida, debemos soltar y cerrar el ciclo. Y es que pues ya se va a terminar, al menos el personaje de Isabel. No sabemos si la serie tendrá una 5ª temporada, pero el personaje de Isabel, por lo que sabemos, en 4ª temporada va. Supone que es la temporada final, pero ya ven que cambian de opinión cada 2 minutos. Veremos qué tal. Ahora que se comentan las posibles protagonistas de la nueva telenovela de Cuna de Lobos, el remake que va a producir Giselle González y que ha estado haciendo muchos casting, pues resulta que ahora lo que les podemos comentar es que entre todas esas actrices, la verdad, hay carencia de estrellas. Y es que no es como hace algunos años que actrices de 20 o 21 años eran ya unas figuras importantes en el espectáculo. Realmente, todas las actrices que han estado haciendo casting, Julia Urbini, Ella Belder, bueno, todas, en realidad todavía les falta despuntar en su carrera. Como lo comentamos desde hace algunas semanas, se ha bajado la edad de los protagonistas, porque estaremos viendo a una Catalina Krill bastante joven, que es Silvia Navarro, y pues veremos qué tal. Ahora, ya se confirmó también, a través del periódico Heraldo, se confirmaron los productores de cada proyecto, de cada producción. Estamos hablando que, bueno, Giselle González, ya sabíamos, hará Cuna de Lobos. En el caso de Quinceañera, el refrito la hará Pedro Damián. Ella la había hecho 2 veces. La tercera vez que Pedro Damián hace esta historia. De hecho, si no me equivoco, también él trabajaba en la producción de Carla Estrada cuando hizo Quinceañera. Sería la cuarta. Entonces, está, por ejemplo, Primer Amor a Mil por Hora, que hizo con Anaí. Luego está también En Mis 15, que también la produjo Pedro Damián. Y bueno, pues ahora sí que sería la 4ª versión de Quinceañera. Recordemos que se hizo en el 87, basada en una película, pero en televisión, bueno, es la de Adela Noriega, la de Primer Amor a Mil por Hora, Mis 15 y, por supuesto, ahora en esta 4ª versión. Y se confirma también que el productor de Rubí será José Alberto Castro. Él también ya había producido Rubí y en este caso pues veremos a quién pone como protagonistas.
Bárbara Mori entrará a la Casa de las Flores en la segunda temporada. Se ha confirmado que varios actores importantes formarán parte de esta producción y, de alguna forma, para sustituir la imagen que nos hará tanta falta de Verónica Castro dentro de la trama, que era la gran protagonista. Ahora podemos confirmar que Bárbara Mori estará en dicha serie. Por eso regresará al mundo del entretenimiento. Yo no sé por qué no regresa a las telenovelas, si como protagonista de cine no la ha hecho. Hablando de televisión y por supuesto de nuevas producciones, Betty en Nueva York, la nueva producción de Telemundo basada en Yo soy Betty la Fea, y en esta historia pues que es tan emblemática, ¿no? Pues ahora se hará en Nueva York y ya presentaron al elenco, entre los que podemos confirmar, por supuesto, Aarón Díaz, Eric Elías, Mauricio Henao, Candela Márquez, Amaranta Ruiz y Sheila, quienes estas dos últimas formarán parte del cuartel de las feas. Cabe destacar, la protagonista es muy particular, la cual vamos a platicar después, vamos a ahondar un poco más en su trayectoria y que vamos a ahondar un poco más en el tema. A través de las redes sociales han estado mandando mensajes a Juan Osorio. Recordemos que Juan Osorio, pues desafortunadamente, pues ha tenido que modificar Mi marido tiene más familia. La historia iba muy bien, todo estaba súper bien. El punto es de que a Juan le ordenaron los ejecutivos de Televisa alargar la historia, irse a muchos más capítulos, irse hasta el mes de marzo, casi abril. Por lo tanto, Juan pues tuvo que entonces hacer circo, maroma y teatro, como decimos coloquialmente, para que este barco no se hunda, porque algunos de los actores tenían compromisos. Hemos contado los compromisos tanto de Surya en el cine, ahora ya está embarazada, Daniel Arenas, pues que su contrato de exclusividad en Televisa terminaba y estaba no tan contento y luego dijo que era por su familia. En el caso también de Diana Bracho, se ha tenido que ausentar porque tenía un viaje familiar. Casi todos tenían compromisos porque sabían que la telenovela iba a terminar tal fecha. Pues han ingresado nuevos actores y se ha ido gente como José Pablo Minor, quien también tenía un compromiso. Pero esta salida en especial no ha sido tan bien tomada por la gente y por el público, y sobre todo los tuiteros, que ya saben que se ponen intensos y que le han mandado diversos mensajes a Juan Osorio atacándolo por la salida de su personaje. Ahora, aquí hay que comentar varias cosas. Pues, ¿qué quieren que haga Juan Osorio, no? Es una orden de sus jefes de alargar una historia y pues no hay más que obedecer. Ahora, José Pablo Minor pues tenía ya compromisos, pero la gente está molesta porque sí es un personaje que murió. Es decir, los otros personajes simplemente desaparecieron y cabe la posibilidad de que hasta regresen, hagan otras cosas, como se ha hablado sobre todo de Surya Vega. En el caso de Juan Osorio, pues tuvo que ser creativo, tuvo que decidir cosas y decidieron matar al personaje. Pero vamos a leer algunos de los mensajes que le han escrito en redes sociales, que dice, por ejemplo: no se vale que Dani se haya quedado sola. Juan Osorio está convirtiendo esta novela en una mierda. Hay mensajes muy intensos. Y luego le dice a alguien más: se equivoca, si es culpa de ellos, especialmente de Juan Osorio, que decidieron alargarla y quitarle el sentido porque perdieron a sus personajes más importantes. Ahora piensan que el pueblo mexicano lo van a embobar con inventar un nuevo bisnieto de Doña Imelda. Ya adivinen quién es. Bueno, así está, como gran parte de la gente está muy, muy molesta, y porque pues sí, fue una muerte como dolorosa, y sobre todo porque uno se encariña por los personajes, ¿no? Uno a lo largo de la trama, uno se va encariñando, le va agarrando cierto amor a este actor o a esta actriz que interpreta tal o cual papel. Es evidente que el público también tenía que reaccionar. Ahora, desde mi punto de vista, la telenovela no ha bajado el ritmo, han cuidado mucho eso, está interesante y es la telenovela más vista de este país, por encima de la del prime time, por encima de Amar a Muerte. Está Mi marido tiene más familia, criticada o no, pero esta historia ha sido pues exitosa, ha funcionado y sobre todo ha sabido Juan Osorio que no se hunda un barco a pesar de que muchos han decidido abandonarlo. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Como siempre, gracias por tu atención. Te mando un fuerte abrazo de esos apapachadores, de esos que aprietan el alma. Y te invito a suscribirte a este canal donde hablamos de series y telenovelas. Te veo el día de mañana te veo a través de este mismo espacio. Hasta mañana.